gusto, soy Andrés Amador, soy el presidente del Black Bull Racing Team. Nos dedicamos a compartir en familia la pasión que nos une a todos, que son los carros, acompañar a nuestros amigos pilotos como Andrés Sayago y otros que tenemos en el autódromo. Los acompañamos, los apoyamos, estamos con ellos en todas las opciones, en el autódromo, en pista, en lo personal, en sus canales. A eso nos dedicamos nosotros. Bueno, hoy estamos aquí en Forza Pro Detailing. Invitamos a Andrés Sayago, es nuestro invitado especial. Queremos que él nos cuente qué es su experiencia como piloto del TC2000. Hemos visto la evolución de Andrés como un proyecto, o sea, ejemplar, como se lo decíamos ahorita, es un proyecto ejemplar que muy pocos equipos en Colombia tienen, y nosotros queremos resaltarle a Andrés ese proyecto tan especial, tan chévere que tiene en la actualidad. El Halcón es uno de los carros más evolucionados hasta el momento, que está en el top de la categoría del campeonato, y nosotros estamos hoy invitándolo a él para que hable con nosotros, nos enseñe, nos cuente su experiencia, cómo ser piloto, cómo es construir un carro, cómo es organizar una empresa que finalmente termina siendo un equipo y una familia, como lo somos nosotros en el Blackpool Racing, y tener ese éxito que tiene él en el TC2000. Para nosotros como equipo, estamos proyectados a ingresar también en el mundo del autódromo, en el TC2000, en los campeonatos que se vayan desarrollando acá en Colombia. Y lo que Andrés nos está brindando el día de hoy, eso no tiene un valor, es algo que para nosotros es muy, muy, muy gratificante tener la experiencia de un piloto que tiene un profesionalismo, como ya lo hemos visto, y que tiene no solamente esto, sino éxito, que es lo más importante, dentro del campeonato. Sus enseñanzas, sus consejos, su guía, para nosotros es muy importante para empezar desde cero. Cómo es construir, cómo es llevar un equipo, cómo es sacar adelante una empresa deportiva para poder estar en el top de las categorías en los campeonatos que él ha estado. Bueno, estuvimos aquí en Forza con el Team Black Bull Racing, de mi gran amigo Andrés Amador y un grupo de entusiastas que quieren empezar a desarrollar su propio proyecto de carro de carreras. Y tuvimos una conversación muy interesante sobre cuál fue el camino que yo he recorrido, el poco camino que he recorrido en el desarrollo de Falcon Motor Sports y del Halcón, para que ellos se puedan apoyar en eso, para tener una curva de aprendizaje mucho más rápida y mucho, digamos, con menos tropiezos, diría yo. Y pues creo que es importante compartir, creo que es importante abrir las puertas del conocimiento y de la información que uno ha adquirido por experiencia propia para compartir, y que a muchos otros pues les resulte más fácil acceder al automovilismo deportivo. Yo no veo ningún problema en eso, yo no considero que eso sea un asunto de velar secretos y que después me van a ganar. Me parece que es totalmente vacuo y falto de valor eso, porque empezando porque en Colombia no hay premios en plata, ¿no? Entonces, quedarse con la información y no compartirla no me parece que sea, por lo menos en mi respecto, que no vivo de eso, pues no me parece que sea una conducta apropiada. En cambio, sí me parece mucho más constructivo construir con los demás y aportar la información que yo tengo y que he verificado y que me parece importante y relevante para que otros puedan acceder y avanzar más rápido y disfrutar del automovilismo deportivo y hacerlo con mucho profesionalismo, que es lo más importante de todo. Así que en la medida en que crezcamos la comunidad, todos nos vamos a ver beneficiados por eso, porque más marcas van a darse cuenta de lo que estamos construyendo entre todos en torno a ese deporte que tanto amamos. Así que estuvimos acá, compartimos, y
hicimos entrevistas, comimos pizza, tomamos cerveza y muy chévere, la disfruté, porque pues para los que somos apasionados del automovilismo, hablar de automovilismo es muy chévere, compartir las experiencias es muy chévere y bueno, cuando volvamos sabremos que tenemos toda una comunidad nueva, también aliada nuestra, para que nos apoyen en todos nuestros siguientes proyectos. Así que un abrazo para todos, muchísimas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse, por favor, suscríbanse al canal, vean los videos. Cada vez que ustedes ven los videos es un apoyo inmensamente valioso que nos dan. Así que véanse los videos completos, denos el like si quieren, pero véanse los videos completos. Si quieren aportar ideas constructivas, háganlo en los comentarios. Y bueno, esperen un contenido aún mejor de lo que ya estamos haciendo en este próximo capítulo que vayamos a publicar. Un abrazo.